¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Me encuentro transmitiendo en vivo en esta zona de la capital, donde usted entra hacia la Plaza San Luis. Mire, ahí para allá es Plaza San Luis, está esta glorieta. Y me encuentro transmitiendo en vivo a horas, bueno, a minutos de un evento que encabezará el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos. Lo que me llama la atención, y por eso lo titulé esta transmisión, Tengan Tantita Madre, es esta camioneta. Mire, ¿qué le parece? Dice Vialidades Potosinas, 65180 el número económico, arriba del camellón. Tremendos tamaños de este tipo. Vean nada más. Le valió madre. Vea. Es un evento a metros donde llegará el alcalde Enrique Galindo Ceballos. ¿Y qué le parece esta camioneta de este funcionarete? Arriba del camellón. ¿Qué no tendrán educación? ¿Qué no serán los primeros que deben de poner el orden? Aquí está la placa TC79, pasada por cierto, TC7929K, Vialidades Potosinas, arriba del camellón. ¿Qué tal? Y al fondo, el evento del alcalde Enrique Galindo Ceballos. Así, esta clase de funcionarios que se sienten dueños de la ciudad, que les importa un carajo las reglas, el orden. Al fin, que Galindo me protege. ¿O quién lo protegerá? Vialidades Potosinas. Ahí tiene usted la camioneta. $65,180 número económico. San Luis Potosí. Gobierno de la capital. Arriba del camellón. A ver si viene la policía vial. Voy a esperarlo a ver si levantan la infracción o retienen el vehículo con la grúa. Digo, porque me imagino que la ley y las reglas son para todos los ciudadanos. No para unos sí, para los del ayuntamiento no, o cómo estará la cosa. Ojalá vengan, aquí está, mire, atrás de la Mercedes-Benz. Aquí está la glorieta, aquí está el camino a la Plaza San Luis, donde llegará el alcalde Galindo Ceballos. Dice que gobierno, ¿qué? Garza Asada. No alcanzo a ver de la que se disculparán. Pero aquí tiene esta camioneta. A ver si policía vial viene y hace lo que tiene que hacer. Bonitos funcionarios. Si usted tiene más información, visite nuestros sitios web. Gracias, cuídense mucho. Que pase un excelente día.